Hello, good evening, guys. Well, welcome again to the English class. We're going to start. Vamos a comenzar mientras esperamos los demás. While we are waiting for the others, vamos a esperar quizás un par de segundos mientras les muestro pues la presentación inicial. So, hello, let's see, here we have Jonathan, Anaya, Carmen Inés, Juan Cervellón, Xiomara, we have also Raquel Orellana, Cindy Navarro, Francisco, Galaxy S8, me parece que es Ivania, right? Yes, right. Ivania, okay. Domínguez. Ok, nice. Recuerden siempre iniciar con el nombre, ¿verdad, Coco? Con su nombre y apellido. Ok, so we're going to start. Welcome back. Bienvenidos una vez más. This is the class number 3. Esa es la clase número 3. And the topic is very, very simple. Ok, so here we have, this is the video conference number 3. And the topic is the alphabet. Ese es el tema, ¿verdad? El abecedario, el alfabeto. It's a very simple topic, but we can confuse some letters. Podemos confundir algunas letras a veces. So, before we start, here I have some, well, I have a question for you. Can you tell me your phone number? ¿Pueden decirme su número telefónico? Okay, let's try. Vamos a intentar. Si les pregunto, what's your phone number? Necesito que me contesten iniciando con it's. Ok, it's. Y si es de esta manera. You can say it's 22-80-88-05 o pueden decir 05. Ok. So that's like a form to say. Some people say number by number. Algunos le dicen número por número, pero yo prefiero en pares. Porque algunos dicen 22808805. Okay. So for this, I'm going to present. Let me see where I have. I don't know if I have here the numbers. See, let me see. Okay. I'm going to present the presentation that we used yesterday. Así que preparen su número telefónico. Prepare your phone number in this moment, okay? So let's start with Xiomara, okay? Hello, Xiomara. Good evening. Hello, good evening. Hello. Okay, tell me, what's your phone number? My phone number is 7311-0022. Wow, that's perfect. Thank you. Okay, now let's go with Ivania. Okay, Ivania, now you. What's your phone number? Is your phone number 17A-59-14637? Okay, thank you. Now let's listen to Carmen Inés. Okay, Carmen, are you ready? Lista? My number is 7396-6700. Good. Well, that's fine. Ya vamos a ver si no me estás mintiendo. Okay. That's good, Carmen. Thank you. Jonathan Anaya, are you ready with your phone number? Okay, I guess no, maybe no. Okay, let's go with Jonathan, Anaya. Yes, ready? Listen. It's my number. Mm-hmm, my number, yes. 71. Okay, I'm 91.
32. Okay, thank you. Very nice, Jonathan. Let's go now with Cindy and then Juan Cervellón. Okay, Cindy, what's your phone number? My number is 22-16-71-94. That's perfect. Thank you. Juan Cervellón and then Douglas. It's the numbers 73-48-14-776. Okay, thank you, Juan. Very nice. Douglas, and then we go with Francisco, si está listo, okay? Douglas, go ahead. What's your phone number? My cell phone number is 72-65-79-07. Okay, good. Douglas dijo 07 en lugar de decir 07 y es correcto. Ambas opciones are okay. Francisco Martinez, hello, good evening. Hello, good evening. Okay, are you ready? ¿Estás listo? Or you need time? Yo, necesito un poquito de tiempo. Left time. Okay, I'm going to give you time, okay? Te voy a dar un poquito de tiempo. Now let's go with Soily, are you ready? And then Santos. Soily, okay. Hello, my phone number is 72-79-7808. Okay, that's nice. Thank you. Santos, your turn. Santos Escobar, what's your phone number? And then Juan Ardón. Okay, good evening. My number phone is 78-41-37-9. Okay. Okay, thank you. Thank you, Santos. Let's go with Juan Ardón. Are you ready? Okay, if Juan is not ready, si Juan no está listo, let's go with Yesenia Carolina. Hello, Yesenia, are you there? Hello, teacher. Hello, my Jessie. Phone number is 77-90-11-61. Wow, that's a really good one. Thank you. Okay, and Raquel is connecting right now. Okay, so Luis Gonzalez and the rest, we are talking about numbers. Remember that the class depends on your participation. La clase depende de su participación. Si su participación es digamos, muy activa, si tiene listas sus respuestas, porque normalmente les pregunto y les doy, ¿qué? 30 segundos, 15 segundos para que preparen sus respuestas. No siempre les pregunto a quemarropa, ¿verdad? Entonces, eso es bueno que se anticipen y que no me lo digan solo cuando yo les pregunto. Okay, so welcome to the class number 3. Ya voy a pasar lista en un momento, but first we're going to start with this. As I told you before, como le dije antes, this is the class number 3 and the topic is the alphabet. Es el abecedario o el alfabeto. Ways to say cómo estás. Esto es bien importante. Hay formas de decir cómo estás. No solo vamos a decir how are you. Okay, yes. How are you is like the most common question to ask this. Es la pregunta más común, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar para decir cómo estás, okay? But we can say, how are you? How are you doing? Esa me gusta bastante. I use it a lot. I use this question a lot. How do you do? How do you do? I like this one. How is it going? How? Esta H-O-W se dice how. Así como how, ¿verdad? How. No me digan how, ni how, es how. Como how are you? How are you doing? How do you do? How is it going? Y la más informal, this is one of the most informal, is what's up. Algunos dicen que, bueno, la aplicación de chat se llama WhatsApp, se pronuncia igual, pero es un tanto diferente, ¿verdad? Así que, si quieren sonar no tan comunes, no necesariamente tienen que decir how are you, sino que, pues, pueden decir how are you doing, how do you do, how is it going, what's up.
Okay, so you can use it. I give like different options for you to use it. Le doy como varias opciones para que ustedes las usen. No solo me van a decir, how are you, porque van a sonar repetitivos y un poco ruiditos. Entonces se trata de variar. Okay, so that's it. How are you doing, how do you do, how is it going, what's up. Okay, elíjanme una, le voy a preguntar a alguno de ustedes y me dicen cualquiera de estas, okay. We're going to start with Carmen. Okay, Carmen, tell me one. And then Cindy. How are you doing? Good. Cindy, and then we go with Xiomara. How do you do? Mm-hmm. How do you do? Nice. Xiomara and Douglas. How are you doing? How are you doing? Se escucha bastante bien, ¿verdad? How are you doing? Y se escucha bien, como bien relajada. Por eso me gusta. Okay, Douglas, and then we go with Juan Cervellón. How is it going? Mm-hmm. How is it going? ¿Verdad? Se escucha bien, bien, bien americano. And Juan Cervellón, please. How do you do? Mm-hmm. How do you do? Yes. Si se dan cuenta, eso hace que sea más versátil nuestro inglés. Even we are talking in basic level, estamos hablando como inglés básico, but you can use different forms to say the same thing. Podemos utilizar diferentes maneras o diferentes formas para decir lo mismo. Okay? So let's move. Vamos a continuar. Okay? Different forms to say bien. Sometimes, well, not sometimes, that is commonly, comúnmente, commonly, people say fine. Le preguntan, how are you? How are you doing? How do you do? What's up? Y todos dicen, fine, fine, fine. Eso nos enseña, fine, but not. We can say some other things. Podemos decir otras cosas. Perfect. How are you doing? Perfect. How is it going? Fantastic. How do you do? Terrific. What's up? Awesome. How are you? Great. Okay. Todo eso significa bien. Bien. En diferente forma, of course. Fine significa bien. Perfect. Ya sabemos que es perfecto. Son de las palabras que les digo que son muy geniales porque se parecen al español. Fantastic. Fantastic. Fantástico. Terrific. Normalmente lo asociamos con algo negativo, pero terrible significa terrible, malo. But terrific suena, es como excelente, genial, ¿verdad? Así que no nos confundamos, ¿ok? Terrific. Cuando alguien le dice, what do you think about it? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Sobre la comida o algo? Y si le dicen terrific, es como excelente, genial. No piensen que están está dando como una opinión negativa, ¿ok? Awesome, awesome, no awesome, awesome, awesome. Se pronuncia así. Awesome. Awesome, awesome, awesome. Okay, awesome. Y la última que la digo bastante, I use this word a lot, great, genial. Great significa genial y es fácil de pronunciar. Me gusta mucho esa palabra, great, great. Okay, so fine, perfect, fantastic, terrific, awesome, great. Okay, now I need you to pronounce some of the words. Necesito que los demás me pronuncien algunas de estas palabras. We're going to start with Ivania and then Raquel. Great. Good. Raquel and then Elvi. Fantastic. Good. Elvi, then Luis González. I can't hear you. No puedo escucharte, Elvi. Aunque creo que, ajá, sí tienes activado el micrófono, pero no se escucha. Mm-hmm. Ok. I'm going to give it. Te voy a dar tiempo. Después te pregunto, Elvi, ok. Luis González, and then we go with Francisco Martínez. Ok, Luis. Perfect. Nice. Francisco. Fantastic. Ok, good. Nelson, are you there? ¿Estás por ahí, Nelson? And then Henry. Great. Great. Good. Henry. Awesome. Awesome. Bien pronunciado. Very nice. Okay. Now let's move. Vamos a continuar. Different forms to say mal. Diferentes formas para decir si algo pues no va bien. Okay. Something, well, a word that is very common is bad. La palabra bad, como bad boys, como la canción Bad Boys o la película. Pero también unlucky. Lucky
significa suertudo, con suerte, pero unlucky es como desafortunado. Lucky afortunado, unlucky desafortunado, pero no como la serie Loki, que es hermano de Thor, nada que ver, se pronuncia igual, pero nada que ver, que por cierto, la serie es bastante buena, ¿ok? So, cuando escuchen Loki, es como el hermano de Thor, ¿right? Así se pronuncia. Pero tenemos unlucky, Loki, unlucky, Loki, unlucky, ¿ok? Loki es suertudo. De hecho, así se le llama a algunos perritos, Loki, ¿verdad? Como suertudo, no sé. Es una manera de decirlo. Unlucky, desafortunado, como que sin suerte. Terrible, aquí está la otra palabra que les decía. Terrible, que, ¿verdad? Es lo contrario de terrific. Miserable, 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 miserable. Cuatro sílabas, pero es miserable. Okay. Bad, unlucky, terrible, miserable. Okay. Ahora que ya tenemos estas, these words, pero vamos a escuchar a algunos de ustedes que, para que me los pronuncien. Elvi, hello, are you there? ¿Ya estás lista, Elvi, para la acción? Bad. Okay. Ah, se cambió de headphones. Bárbara, Elvi. Nice. Yes, bad. Pero ese es muy común, Elvi. Digamos otra. Unlucky. Unlucky, yes, unlucky. Juan Ardón, your turn, and then Santos. Juan, okay, are you there? Is that correct? Okay, let's move with Santos. Sir. Thank you, thank you. Santos. Okay, yes, unlucky. Yes, thank you. Okay, very nice. Ahora vamos a ver. Different forms to say más o menos. Cuando tenemos más o menos. Nosotros, we say in Spanish, de voladitas. Dos que tres de voladas. That is another form to say más o menos. Pero aquí decimos more or less, que literalmente significa más o menos. More significa más, less significa menos. Okay? So, more or less. More or less, ¿verdad? No me van a decir more or less, así decía un compañero. No es more or less, es more or less. So-so, ¿verdad? So-so es como que más o menos también. Y not bad, nada mal, pero no está diciendo ni bien ni mal. ¿Ok? Now that we have this vocabulary, we're going to make a practice. Vamos a hacer una práctica ahora que tenemos este vocabulario. Entre ustedes se van a preguntar, ¿cómo estás? But please avoid using how are you. Eviten usar how are you. Porque how are you es lo más común que pueda haber en la vida. ¿Verdad? Así que pueden decir, what's up, what's going on, how do you do, how are you doing. Y pueden contestar bien, mal o más o menos. It's up to you. Depende de ustedes. Quieren anoten estas frases. Yo lo utilizo bastante. Depends on you. Depende de ti. It's up to you. Significa lo mismo. Depende de ti. Porque a veces, teacher, what can I say? ¿Qué puedo decir? Ah, depends on you. Or I can say, it's up to you. Depende de ti. Depende de lo que ustedes quieran decir. Lo que nazca de sus corazones. Busquen la respuesta en su corazón. Okay. So we're going to start and please select a person. Van a hacer lo siguiente. Por ejemplo, comienzan y dicen, Xiomara, how are you doing? Y luego Xiomara contesta, more or less, o puede decir terrific. Y luego Xiomara elige a otra persona. Por ejemplo, Henry, how is it going? ¿Verdad? Y así vamos a hacer como una cadenita. ¿Verdad? No le van a preguntar a la misma persona que le preguntó, sino que a otra. Okay? Now that we have this vocabulary, we are going to start. Ya que tienen esta idea. Comenzamos and we're going to start with, vamos a comenzar con la persona que tenga cara de inquieta y esa persona es Xiomara. Xiomara, you start, ¿ok? Ok. ¿A quién eliges? Y luego le pregunto. A Ivania. Ok, go. How are you doing, Ivania? Perfect. Good. Now you to another person. Ahora otra persona, Iván. Juan Cervellón. How are you?
How do you do? How do you do? ¿Cómo contestarías a eso? Te está preguntando cómo estás. Ajá, entonces contestarías. Según las opciones que le di. Perfect. Ok, perfect. Now, Juan, pregúntale a alguien más. Que no sea Iván ni Xiomara. Santos. Ok, Santos, go ahead. How do you do? Ok, how do you do? Santos, are you there? ¿Estás ahí? Awesome. Awesome. Thank you. Ok, no, ahora tú, Santos, a otra persona. Cindy. Okay. How are you doing? How are you doing? Okay, Cindy. ¿Qué contestamos a eso, Cindy? More and less. More or less. Okay, Cindy, continue. Continúa. Carmen. Okay. How are you doing? Doing. Okay. How are you doing, Carmen? Doing. At the microphone, please. Fantastic. Continue. How are you doing, Douglas? I'm fine. Good. Douglas, continue. How is it going, Zoila? I am fantastic. Okay, Zoila, continue. How are you doing, Henry? Not bad. Good. Continue, Henry. You can say Luis, González, Yesenia, Nelson. Francisco. How do you do, Yesenia? How do you do, Yesenia? I am fantastic. Continue, Yesenia. Yesenia, please continue. How do you do, Jonathan? Perfect. Okay, Jonathan, continue. How do you, Carmen? How do you do? How do you do? Yes. Ajá, Carmen. Terrific. Okay, thank you. Okay, stop, Carmen. Okay, I'm going to ask Raquel. How are you doing, Raquel? And then Nelson. Yo le pregunto a Nelson. Okay. More or less, how are you doing, Nelson? Okay, Nelson, go ahead. Hi, good. Oh, okay, thank you. También pueden decir good. Okay, let's continue with this. Solo recordarles que, pues, la dinámica de la clase va a depender mucho de ustedes qué tanto respondan rápidamente. Entre más lento respondamos, la clase se va a hacer más lenta y no va a dar más sueño. Y es lo que yo no quiero. No quiero que les dé sueño porque ustedes están cansados y necesitamos estar un poquito más activos, ¿verdad? Ok, now, let's continue. Contractions, tenemos estas contracciones. I am, I'm, ¿verdad? Y tenemos I'm not. You are, you're, you aren't. And he is, he's. He isn't, she is, she's, she isn't. Oigan bien, she, no digo she, she. Okay. It is, it's, it isn't, we are, we're, we aren't, they are, they aren't. Here we have affirmative, tenemos estas afirmativas. Igual estas son afirmativas, solo que en contracciones se han eliminado unas vocales, ¿verdad? Normalmente es la letra A o la letra I. Y en este caso, pues, es la O que se ha eliminado en la mayoría de casos y es la negativa, ¿ok? If you want, si quieren pueden tomar una captura de esto, ¿verdad? Para que tengan como más claro, ¿verdad?
O si no, también pueden ver el video el día de mañana. No sé, he revisado que esos últimos dos videos sí los han estado volviendo a ver. Y eso es bastante importante y es bueno, ¿verdad? Porque sí están viendo algunas de las clases, están repasando. And that's really good. Eso es bastante bueno. Activo la cámara para no hacer caras. Ok. Affirmative and negative, ya vimos esto, right? I am Natalie, or you are secretary, he is an engineer, she is a floor manager. Solo es un repaso rápido porque necesito avanzar con otros temas, ok? We have negatives, tenemos la negativa, I am not, you are not, he is not, she is not a floor manager, ok? Easy peasy, fácil. También tenemos esto, right? Que son las afirmativas de we are, you are, and they are. Y aquí normalmente, pues, es plural, ¿verdad? Managers, colleagues, tenemos negativos. We are not, you are not, they are not. Fácil, ¿verdad? No hay donde perderse. Okay. Now, here we have these examples. Tenemos estos ejemplos y voy a necesitar algunos de ustedes. Contesten con el corazón. Okay, let's try. Si se equivocan, no importa. Lo arreglamos acá. Let's go now with Raquel. Okay, Raquel. One, two, three, or four. Depende de ti. La vas a hacer pregunta. Para hacer la pregunta, lo que está en amarillo tiene que ir al inicio, ¿ok? Ok, este, one. One, ok. Este, is he a receptionist? Perfect. Is he a receptionist? Very nice. Solo esta voy a anotar. Perfect. Okay, now let's move to Nelson. Two, three, or four. And then Jonathan. Okay, Nelson. Two, three, or four. Depends on you. Four. Go. Is not she a supervisor? Okay. En la negativa no le ponemos el not. Okay. Solo va lo amarillo. Por eso le puse el not con otro color, ¿verdad? Ajá, entonces solo va lo amarillo. Uh-huh. Is ¿Cómo she se? A supervisor? A supervisor, yes, porque super es como Superman. Okay, thank you. And now, Jonathan, Anaya, and then Henry. Two. Okay, number two. Is she a student? Is she a student? Very nice. And let's go with Henry with the dog. Mm-hmm. Number three. Sería, nope. No, no, porque estamos, va, mira esta, ah, mira cómo está. Is the dog in the park? Perfect, is the dog in the park, ok, very nice. Lo hicieron bastante bien, ok, now let's move. Here I have some others, and for this one, I will need the help of Juan Ardón and then Elvi. One, two, okay. Three, or four, Juan? The number four. Number four. The question is, are they in the school? Perfect. That's good. Okay, we go with LB, right? Si no me equivoco. Number two. Okay, and then Francisco. Mm-hmm. Are we a student? Uh-huh. Are we students? Student. Mm-hmm. Students. Perfect, LB. Luis, Francisco and Luis González. One or three, Francisco? Three. Okay, three. Are we in the park? Are we in the park? Yes. And the last one, number one. Mm-hmm. Are you receptionist? Perfect. That's it. ¿Ya ven? Está demasiado fácil. Necesito poner algo súper difícil. Okay, here I have this. Oh, I'm sorry. Vamos a hacer algo. I'm going to, le voy a poner un audio. Listen, no vean el manual. Don't be tricky, no sean tramposos. Please relax, listen. Escuchen y luego me van a comentar qué palabras han escuchado. Si gustan, pueden anotar algunas palabras que escuchen, ¿verdad? Las que puedan percibir. Esto se trata de agudizar nuestros sentidos, right? Okay, I'm going to, see. Just give me a second, segundo, y ya les pongo el audio.
Okay. Let's listen. Recordemos siempre tener el micrófono apagado, ¿verdad? Porque he visto que algunos de ustedes de repente se activan. No sé si es por cuestión accidental, ¿verdad? Pero hay que estar pendiente con eso. Okay, let's listen. Vamos a escuchar. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, nice. We're going to listen again. Lo vamos a escuchar one more time, una vez más. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, now I'm going to select some of you. Voy a seleccionar algunos de ustedes y me dicen dos palabras, okay? Tell me two words that you listen or you identify, que ustedes escucharon o identificaron. Es importante tener diferentes alternativas, porque si les digo una, no voy a hacer que después me diga, Raquel, ya me la ganaron, teacher. No, okay, let's have some alternatives, okay? Le voy a preguntar yo, porque sé que algunos no quieren que se la gane, ¿verdad? Sé que dice, ah, no quiero que me ganen esas palabras, okay. We're going to start with Yesenia. Okay, Yesenia, tell me two words, dos palabras. And then we go with Ivania. Manager and salesperson. Good. Ivania and then Santos. Nice to meet you, manager. Okay, good. Santos and Jonathan Anaya. Nice to meet you too. Okay, good. Me salió tramposo, Santos, pero está bien. Thank you. Very nice. Nice to meet you too. Un tanto diferente. Jonathan, and we go with Juan Cervellón. Excuse me. Very nice. Sí, son dos palabras. Yeah, that's it. Good, Jonathan. Juan Cervellón en Francisco. I do the supervisor. Okay, nice. Francisco Soily. Francisco Martínez. Nice to meet you too. Okay, good. Solo una consulta, Francisco Martínez. ¿Estás conectado desde dos dispositivos? Me conecto antes de llegar a casa con mi celular y cuando ya estoy en la casa, pues desde la laptop. Okay, very nice. Okay, thank you, thank you. Zoila, your turn, and then we go with Cindy. Thank you, Mr. Lopez. Okay, very nice. Cindy and Juan Ardón. Thank you. Nice to meet you. Okay, esa ya me la habían dicho, Cindy. Okay, nice. The manager. Ay, vamos llegando. Yes, yes. Juan Ardón and then Douglas. ¿Habrá otra? No, no tenemos otro. Ok. Está hello, Ana Trujillo. Okay, hello, Ana Trujillo. Okay, very nice. Okay, I'm not, that's negative, thank you. Voy a pasar lista, I'm going to check the attendance list y después seguimos con esta conversation. Okay, recuerden decir hi, hello, good evening, present, I am here, teacher, or whatever you want to say. Brian Molina. No, right. Cindy Navarro. Good evening. Thank you. Douglas Villatoro. Hello. Oh, Elvi García. Hi, present. Oh, Gustavo Ramos. Ah, Gustavo is not here. Okay. Henry Martínez. Good evening. Evening, hello. Ivania Domínguez. Present. Okay.
And Jose Francisco Martinez. I'm here, teacher. Perfect. Juan Emmanuel Campos. Present. Thank you. Juan Francisco Martinez. Hello. Okay. Okay. Juan Gilberto Cervellón. Present. Nice. Luis Jonathan Torres. Present, teacher. Good. Luis Rolando González. Present. Okay, nice. Marvin Adonai Beltrán. Okay. Nelson Antonio Martínez. Present. Okay. Raquel Vivas. Hi, teacher. Santos Alberto Escobar. Hi. Hello. Xiomara Cisneros. Present. Thank you. Yesenia Quintanilla. Okay. Zoila Alvarenga. Okay. I am here. Good. Carmen Montes. I am here, teacher. Okay, thank you, very nice. Solo tengo un detalle, déjenme ver. Es que tengo Francisco Martínez, que está de camiseta azul, y tengo a José Francisco Martínez. Ok, estamos. Lo que pasa es que ya voy a ver eso, lo de los nombres. Hoy tengo que ver eso porque tengo como tres personas que pues lo puedo confundir. Ok, nice. Let's move. Recuerden siempre tener el micrófono desactivado porque a veces hay interferencias. Okay. Good. Let's move. So here I have this very short conversation between Ana and Carlos. Quiero que le den una revisada a esto y díganme qué palabra no conoce. Okay. If we have new words, please let me know. Díganme. ¿Habrá? Is there any new word? ¿Habrá alguna palabra nueva? I don't think so. Yo no lo creo, pero sí hay, digo. Manager es gerente. Ok, encargado. ¿Saben qué es supervisor? Salesperson, vendedor. Ok. Ok, supervisor. Algo que les quiero comentar. La R en inglés. No se pronuncia como la R que utilizamos en español. Si decimos carro, no decimos car, decimos car, car, ¿ok? Si decimos, if we say this, supervisor. That's why American, they say reloj. Los norteamericanos no pueden decir reloj, ellos dicen reloj. Dicen perro, no dicen perro, porque la R nosotros la tenemos como que bien acentuada. En cambio, tenemos que imitar esa R, ¿ok? Supervisor. Ok. I need you to have a screenshot. Necesito que tengan una captura de pantalla de esto. Si tienen el manual, no es necesario. Pero si no, tomo una captura porque vamos a practicar esa conversación en un minuto y medio o dos minutos, ¿ok? Voy a ubicarlos en los breakout rooms, en los grupos, ¿verdad? En los equipos o en parejas para que lo practiquen, ¿ok? This is important. Si alguien de buen corazón puede mandar una captura, ¿verdad? Al grupo también es posible, ¿verdad? Ok. Ok, lo que vamos a hacer en este momento es que voy a ubicarlos en equipos. Les doy ahorita un minuto para que lean todo eso ustedes personalmente para que lo pronunciemos bien y después voy a seleccionar algunas parejas para que lo hagan en frente de toda la clase. Ok, so just give me a second, solo denme un segundo. Vamos a ver. Practiquen para mientras lo que ven ahí. Es importante practicar para que avancemos con el tiempo, ¿ok?
Ok, y solo un detalle. Sí, no, me refería a que lo pueden compartir en el grupo de WhatsApp, si quieren, ¿verdad? Porque es más fácil. Un detalle. Si ustedes quieren, pueden cambiarle el nombre, ¿verdad? Porque si están, por ejemplo, dos caballeros, alguien que no se llame Ana, ¿verdad? Sino que pues pueden utilizar su nombre, ¿verdad? Para que no utilicen el Ana si les toca a dos caballeros estar juntos. 2 minutos de prueba, ¿ok? De práctica. Ahí intercambian, ¿verdad? Personajes. Ahí, see you in a moment. Los veo en un momento. Acepten la invitación que les acaba de llegar en este momento. Please, please. Ok, Juan, ¿qué pasó? ¿Pudiste aceptarlo? Okay, hello. Tenemos problemas. Do we have problems with the internet? Problemas con internet? Yes. Sí, tenía un pequeño problema, pero ya está solucionado. Okay, perfect. Good. Hi, Santos. Hi. Sí, ok. Uh-huh. ¿Usted iniciaría ahora? Yo inicio. Creo que hay mala señal de internet de alguno. Ok. Hello, hello. Vale. Okay. Carmen, tú sí me escuchas, ¿verdad? Sí, sí. Francisco, ¿tú me escuchas? Yes. Creo que escucho. Okay, creo que tú tienes problemas de conexión. Okay. Bien. Permítame ver qué puedo hacer. Te escucho bien. Sí, lo último que le había escuchado de esta parte fue the manager of the company. Uh-huh. Solo eso. Ok, ¿todo bien? Yes. Sí, teacher. Yep. Solo esta palabra, la frase que dice Carlos, ¿cómo se podría pronunciar bien? La de what? No, she is. Ah, bien. No, she isn't. No, she isn't. Sí, es importante las comas y los puntos. Oigan, ajá. No, she isn't. She is Mrs. Diana. Ah, okay. ¿Mm? Así okay. Con esas pausas. Okay. That's it. Thank you. Welcome. Mrs. Diana Andrade. No, she's Mr. Diana Aguilar. She's the manager of the company.
Okay, are you the supervisor? No, I am not. I am sales person. Hello. Bueno. ¿Todo bien acá? Sí. Bueno. Okay, nice. Perfect. ¿Ya lo practicaron dos veces, tres veces? Yes. Sí, tres veces. Okay, perfect. Thank you. Bueno, tenemos que salir. I'm sorry. Vamos a esperar el resto, ¿ok? Solo quiero ver el detalle de los nombres para ya. Ya no volver a mencionar esto. Tengo a tres parejas de personas que, pues, dos tienen el mismo nombre. Y, pues, sé que a algunos de ustedes no les gusta su segundo nombre. Ni a mí tampoco, pero ni modo. Sometimes we have to do it. Ok. José Francisco Martínez y tenemos a Juan Francisco Martínez. Ok. En el caso de José Francisco Martínez, desde ahora en adelante, tú serías José Martínez. ¿Te parece? Creo que se quedó congelado, se quedó de la emoción, se quedó congelado. Ok. Ya vamos a volver contigo, José. Perfecto. Ok, José Francisco. Perfecto, teacher. Ok, thank you, thank you. Ahora eres José Martínez. Ok, José o José Martínez. José, tú eres José. En el caso, pues ya tenemos a Juan Francisco Trejo. Perdón. Sí, soy Trejo. Perdón, ajá. Tú eres, ajá, Francisco, ¿verdad? Serías Francisco Martínez. Sí. Sí. Eso es lo que estoy viendo, lo de los Juanes. Hay muchos, uno, dos, tres Juanes. Tres don Juanes tenemos acá, ¿verdad? Entonces ya quedé con José Martínez. Ahora vamos con Francisco Martínez Trejo, ¿verdad? ¿Puedes activar el micrófono? ¿Ya? Estoy Trejo. Ok, tú serás Francisco Martínez. Ok. Así como está ahí tu nombre ahí. Vamos a tomar un minuto, pero ya no vamos a volver a hablar de esto. Jamás en la vida. Ok, tenemos también a Juan Emanuel Campos Sardón y Juan Gilberto Cervellón. Tenemos dos Juan. ¿Verdad? Juan Cervellón, ya lo vi aquí. Y Juan Emanuel Campos Sardón. Juan Ardón. Vaya. Sería Juan Gilberto Cervellón. ¿Está bien si te llamamos Gilberto Cervellón? Yes. Thank you. Thank you. Eso va a ayudar bastante. Es que a mí me gusta solo decir un nombre. Si digo dos nombres, siento que pierdo segundos de la clase. Bien, sería Gilberto, o sea que de ahora en adelante tú serás Gilberto Cervellón, así como caballero de la mesa redonda. Y Juan Emanuel Campos, tú serías Juan Campos, ¿ok? Porque te pones Ardón, pero por motivo de orden serías Juan Campos, ¿ok? Te dejé el Juan. No hay problema. Excelente, te dejé el Juan, mira. A ver. Ok. Ok, no problem. Thank you. Ya, espero. Y es que yo sé que confundes. Ok. Vaya, y el último que me hace falta, Luis Jonathan Torres Anaya, ¿verdad? Que estás acá, ya te pusiste Jonathan, te autodenominaste Jonathan. Así que en lugar de Jonathan. Teacher. Sí. Jonathan Anaya, póngalo. Te voy a poner Jonathan Torres, ¿ok? No, lo que, Torres lo que, no. Vaya.
De todos modos, es que necesito por... Vaya, es que solo Jonathan te voy a decir. O sea, va, está bien. ¿Así? Yes. Ya bautizado como caballero de la mesa redonda, vaya. Entonces, yes. Sería Jonathan. Si se dan cuenta, a mí me gusta solo llamarlo por un nombre. Entonces, por un nombre siento que es más práctico, es, hasta es más rápido. Si se dan cuenta, a mí me gusta que sea bien activo esto. Y Luis Rolando González, que estaba por ahí, de gorra, ahí está. De ahora en adelante, vas a ser Luis González. ¿Te parece? Sí, ¿verdad? Bueno, es tu nombre. Perfecto. Te saliste con el Luis, mira. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos, se van a sí, así con un nombre y un apellido. Así a los que les he cambiado el nombre ahorita, pueden revisar. Tenemos a José Martínez, ¿verdad? Ya está. Juan Campos, Francisco Martínez, Gilberto Cervellón, Jonathan Torres y Luis González. Solo los voy a llamar por el primer nombre, ¿verdad? Así que ya saben, así como están ahorita, lo voy a llamar. Ahí. Se va a hacer más fácil porque de hecho creo que ahí perdemos un poquito de tiempo. Ok. So, thank you. Gracias por estar, pues, pendientes. Escuché que algunos me estaban diciendo sales person. Es salesperson. Salesperson. Person. Salesperson. No sales. Volunteers. Necesito dos equipos voluntarios. A ver. Me da risa porque a veces, bueno, Juan Campos ya está. Me da risa que a veces... Uno dice, levanta la mano y el otro compañero, no, no quiero pasar, dice, pero ni modo. Ya está, Juan, es el primero, voluntario. Ok, ya va a salir otro. Ok, Juan, who is your partner? ¿Quién es tu compañero o compañera? Zoila, Zoila. Ok, Zoila, go ahead. Bien, y después va Elvi, quien a saber a quién vacunó Elvi. Ok, Juan, your turn, go ahead. Hello, I am Zoila Almarenga. Hi, Zoila. I am Juan Campos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Campos. Andrade Campos. Ah, Mr. Yes, ya te había acostumbrado. Ok, very nice, very good. Bien, Elvi, ¿a quién vas a vacunar? ¿Con quién estabas? Douglas. Douglas, ah, ok, perfect. Action. Douglas, start. Okay. ¿Pueden utilizar sus nombres o esos nombres de la conversación? Depends on you. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Fine, bro. That was awesome. Vamos a elegir un equipo más. Que alguien que se ha quedado con las ganas. Como que, pues, sí, teacher, yo quería. Vamos a ver. ¿Quién se anima? Ok, Raquel. Ok, Raquel. ¿A quién me vas a inyectar? ¿Quién es tu víctima? Se me olvidó el nombre. No recuerdo. Qué bárbara. No increíble, sé. Increíble. Cosas de las que se olvidan los aniversarios y todo eso, ya te vi. Ok. Who was the partner of Raquel? ¿Quién fue el compañero, creo? Sí, fue compañero de Raquel. Pero a ver, no lo encuentro. Uh-huh. Ya fue mi compañero. Huyó de ti. Sí. No lo encuentro yo de mí. Soy yo. Ah, ahí está, Eva. Hasta se puso gorra por ti. Vamos. Ya puedes. Come on. Okay. Showtime. Action. Hello.
I am Aine Trujillo. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, aren't you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Miss Lopez. Okay, good. Solo que le dijiste Miss. Yes, Mr. Señorita Miss. López le dijiste. Okay. Good, very nice, Raquel. The three teams were okay. Los tres equipos estuvieron excelentes. Solo quiero ver algo, no de un equipo en específico, sino que por motivo de que estuve escuchando, I was listening to all of you, a todos ustedes, y aquí se me están equivocando con Miss, Mrs. Tenemos Mr. Y esto es bien importante. Esta palabra quiero que la anote si se puede. And. ¿Verdad? Porque a veces decimos and, se nos va. Se nos va el avión y decimos and, es and, ¿verdad? Y el resto, Miss Diana, y aquí es Mrs. Señorita y señora, ¿ok? Señorita y señora. Miss Diana and Mrs. Diana, ¿ok? Y este es Mr. The rest was perfect. El resto estuvo muy bien, los felicito. Muy buena pronunciación. Ya les dije que les voy a poner algo más difícil porque veo que es demasiado rápido, lo están terminando. Ok, continue. Ya que tenemos esto, let's go to the questions. We have two questions. Tenemos dos preguntas. Number one, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Está preguntando eso. Yes or no. Number two, are Ana and Carlos supervisors? Ok, so let's check. Vamos a revisar. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? ¿Alguien tendrá la respuesta? Anybody? ¿Alguien? Juan, ok, Juan, tell me. Yes, she is. Yes. Yeah, oh, I'm sorry. Aquí lo dice. She is the manager of the company. Perfect, Juan. Yes, that's the way. Esa es la manera. Number two. Here I have Ana en Carlos, supervisors. Ok. Cindy, ok, Cindy, tell me. No. No. I am solid person. Ajá, dice, eso lo dice Carlos, ¿verdad? Uh-huh. Carlos dice, I am salesperson. Salesperson, que es un vendedor. Ok, and that's ok. Ok, bueno, Carmen, bueno, Cindy me había levantado la mano, pero Carmen de un solo se activó. Se activó, quizá porque jueves. Ok. Yes, no questions. Eso es bastante fácil porque vamos a hacer una actividad corta. Recuerden, miren, todo el verb be va al inicio para hacer preguntas cerradas. Are you Carlos? Is she a manager? Is he a supervisor? Are you colleagues? Are they service providers? Are your bosses here? Entonces aquí está en negrita. Yes, I am, ¿verdad? Aquí. Si contesta, si se pregunta con is she, se contesta yes, she is o no, she isn't. Ojo con esto, right? Porque aquí viene una actividad. Mire, she is, she isn't. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. Esta, no le pongan atención a esto, no, me lo va a confundir. Okay? Esto simplemente son contracciones. Es la misma respuesta negativa. Are you colleagues? Yes, we are. Aquí sí dice sí nosotros porque les preguntan, ¿son ustedes compañeros, colegas? Sí, nosotros somos. Are they? Yes, they are. Oh, no, they aren't. Y de igual manera, ¿están tus jefes aquí? Sí, ellos están. No, no están. Ahora, let's move. Vamos a utilizar este formato. Tenemos aquí, is she Jessica? Voy a hacer la primera. Is she Jessica? No, no lo voy a hacer. Todos los profesores de matemáticas hacen el primer ejercicio porque es el más fácil y los más difíciles se los dejan los alumnos. Voy a hacer el quinto. Ok, quinto. You, Marcela and Carla. We are talking about two people. Estamos hablando de dos personas. Para dos personas,
¿Utilizaríamos is o utilizaríamos are? Definitivamente utilizaríamos are. That's it. Entonces sería, are Marcela en, quiero ver, are you Marcela y Carla? ¿Son ustedes Marcela y Carla? Ajá. Y dice, no we, sería no we, como es negativa, no we are not or aren't. No we are, we are not, no, no lo somos. Luego dice, we are, nosotros somos María y Camila. Ok, so eso sería esta, que ya hice la complicadita. Tenemos voluntarios, volunteers. Voluntarios para la prueba piloto. Si se traba o si se quedan a medias, ahí les ayudamos, ¿ok? Lo importante es que se... me, dice Soyli. Dale, Soyli, dale con todo. What number? The number... Number what? Sorry. The number one. Ah, dale, se la regalo. Is she Jessica? No, she's not. She is Linda. Perfect. Aquí está. Oh, I'm sorry. Sorry. Aquí está. No. ¿Dónde está? No, she is not, right? No, no lo es. Ella es Linda. She is Linda. Ok, perfect. LB dice que no quiere que le ganen ahí, así que let's go. Number three. Is he Thomas? Is he Thomas? ¿Es el Tomás o Thomas? No, he's not. He's José. Yes, no, he's not. He's José. Para contestar, very nice, LB. Para contestar las preguntas, debemos no solo de ver lo primero, tenemos que ver todo completo, todo el panorama, ¿ok? Para tener ya una idea, ¿ok? Number two and four. Let's see who's next. ¿Quién siguiente? Ok, Juan, go ahead. The number four. Number four, let's go. Are they Francisco and Alan? Hmm? Yes, they are. Perfect, they are, porque aquí estamos utilizando they, ¿verdad? Facilísimo, ahí está, they are. And number two, se lo vamos a dar a alguien, ya que están de tímidos, se lo vamos a dar a José Martínez, que está con todos los poderes. Ok, José. Creo que ese se me puso, se me congeló. Creo que fue la señal. Ok. Aquí sería la respuesta. Is a manager. Is a manager. Yes. No. Ajá, I am, aquí. Yes. You are yes. A manager. Yes, ajá. Muy bien. ¿Y cómo sería la pregunta? Porque la respuesta es yes, I am. ¿Ve? Yes, I am. ¿Cómo sería la pregunta? You are a manager. Casi. ¿Qué va al inicio, José? You are a manager. Yes, I am. Are casi. You? Eso. Are you? Are you a manager? You? Yes, I am. Ok, very nice. Bien. Perfect. Thank you, José. Ahora ya pueden hacer, les recomiendo que hagan los ejercicios, las tareas 1, 2 y 3. Hoy ya las pueden hacer y se van a sacar 10. Ok. Si ustedes fallan, pueden volverla a hacer. You can do it again in the platform. Pueden hacerlo de nuevo en la plataforma, ¿verdad? Así que les recomiendo que hagan para que no se les sature, porque el día lunes debe estar terminada las 5 tareas. O sea, tienen todavía mañana el fin de semana, pero les recomiendo que comiencen ya. Ok. Ok. So, let's move. Vamos con phone number. Vamos con los números de teléfono. This is easy peasy. Esto es fácil, ¿verdad? Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así que, here have some phone numbers. Tenemos I, tenemos literales. A, B, C, D, E, F, G. ¿Ok? A, B, C, D, E, F, G. Ahora les voy a preguntar, saludos Luis, le voy a preguntar a algunos de ustedes que me van a colaborar, ¿ok? Comenzamos con Ivania, en Dencio Mara. Los que menos me han participado, les voy a preguntar ahora, ¿ok? Hey, es... Ok, letter A, ¿ok? 77, 89, 16. 60.
porque este es 16, ok, este es 16, pero very nice. Ahora, thank you. Lo importante, oiganlo bien, es contestar como ustedes quieran. Yo sugiero de en pareja, pero si ven que se confunden, uno por uno, no se complique. Lo importante es hacerlo. Ok, Xiomara, and then we go with Douglas. Letter B. Letter B. 61, 23, 89, 97. Perfect. Okay, Douglas, and after Douglas, we have Henry. 63, 33, 42, 12. Okay, thank you. Okay, we go with Henry, and then we go with Nelson. Okay, Henry. D, E, F, G. D. Okay, D. 22, 55, 8, 7, 5, 5 and 0. Mm-hmm. Thank you. Nelson, and after Nelson, we go with Santos. Okay, Nelson, are you ready? Listo? Okay, creo. Do entonces, five. Ajá. Do five, nine, zero, one, nine, one, three. Ah, la última estás diciendo. Yeah, yes, yes. Okay, repeat, please. Repito otra vez. Ajá. Do five. Two four. Ajá, one zero, one three. Okay, thank you. Santos, are you there? And then Luis. Hello, Santos, are you there? Okay, me parece que tenemos problemas con la señal. Luis, please. E or F. 22. Yes. 39. Uh-huh. 99. Yes. 71. Thank you. And the last one, Cindy. 78, 16, 14. Okay, yes, perfect. Ya ven, que es fácil. Okay, now here we have the numbers. Creo que ya no tenemos ninguna dificultad con esto. Y vamos con una conversation que vamos a la actividad que les había pedido durante el día, ¿verdad? The speaking activity, que es la actividad de speaking. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Tenemos que inventarnos información. Por ejemplo, here we have, let's imagine that Zoila and Douglas, they're having a conversation, tienen esta conversación. Entonces comienza Zoila. What's your name? Y Douglas le dice, my name is Will. What's your last name? My last name is Smith. Entonces va anotando Ivania, Zoila, perdón, va anotando Will Smith y va anotando toda esta información, la que él le va dando, ¿verdad? No es necesario que anoten todas las respuestas, pero sí la información más importante, que es el nombre, my name is, ¿verdad? Que es el nombre, last name es apellido. How old are you? Aquí invéntense la edad, si quieren ser Matusalén, pónganse 1000 años, no importa. Where are you from? Si ustedes quieren ser de Cuba, si quieren ser de Canadá, donde ustedes quieran. What's your phone number? Invéntenselo. But everything has to be in English. Todo tiene que ser en inglés. What's your favorite food? Y ustedes pongan, my favorite food is octopus. Pongan que pulpo es su comida favorita. No importa lo que ustedes quieran. What's your favorite music? What's your favorite color? Ok. Cuando ustedes tengan esta información, when you have this information, you're going to present a report. Después van a presentar un reporte. ¿Qué quiere decir eso? Que después toda la información que ustedes capturaron y que ya tienen escrita ahí en su cuadernito, me lo van a decir, ¿verdad? En inglés, ¿ok? So that's the key.
Esa es como la clave de todo esto. ¿Ok? Este cuadrito ya lo tienen ustedes. Es que yo ya se los había mandado. ¿Ok? En the WhatsApp group. Así que vamos a ir otra vez en parejas. Y después vamos a regresar. Please be ready with your notebook and your pen to take notes. Estén listos ahí para tomar notes. Questions for this activity? ¿Preguntas para esta actividad? ¿Hay dudas? No, right? No. Ok, perfect. Sí, creo que está bastante sencilla. Invéntense nombres ahí. Pongan el nombre de su ex si quieren, no importa. Ok. So I'm going to pair, lo voy a poner en grupos, ¿verdad? Me van a regalar quizás unos 40 segundos. Mientras tanto, revisen la información que ustedes van a decir. Recuerden que van a intercambiar. Primero uno pregunta y el otro escribe las respuestas y then switch. Luego que tienen que intercambiar la otra pregunta y el otro da respuestas. Ok, let's move. Ok, necesito que acepten la solicitud. Yes, accept the request. Hello, Nelson. Are you there? ¿Estás ahí, Nelson? Creo que tenemos sí. Dificultades. Yes. Ok. Yes, ¿tenés un poco de problema con la señal? No, right. Ya estamos bien. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ya, ¿con quién estabas trabajando anteriormente? Con Santos. Uh-huh. Sí, Santos creo que tiene dificultades. Ok, vamos a trabajar nosotros. Yo te voy a hacer aquí, pues. Como dicen, te voy a hacer bar. Ok. Let's move. Si gustas, comienzo a preguntarte. Y tú me dices tu información. Ok. What's your name? My name is Luis. Ok. What's your last name? My name is José. Okay, but what's your last name? ¿Cuál es su apellido? What's your last name? Martínez. Okay, no, tiene que ser inventado, Nelson. Toda esta información es inventada. Sí. Okay. Castillo. Castillo, okay. How old are you? 22. Okay, 22. Where are you from? I am from Honduras. Okay. What's your phone number? 12-33-43. Okay. What's your favorite food? My favorite food is chicken. Okay. What's your favorite music? My favorite music is romantic. Okay. And what's your favorite color? My favorite color is blue. Okay. Ahora tú me preguntas. Now you ask me the questions, okay? Okay. What's your name? My name is Michael.
What's your last name? Jordan. How old are you? I am 45 years old. Where are you from? I am from Canada. What's your phone number? My phone number is 78261143. What's your favorite food? My favorite food is hamburger. What's your favorite music? My favorite music is salsa. What's your food? Your favorite color? My favorite color is black. Okay. Okay. Perfect, Nelson. Muy bien. Te veo en un momento, okay? Okay. Perfect. One. My favorite food is chicken. Wait. 21 56 62 6. My phone number is 7265. Vaya, pero fíjate que ya está acabando el tiempo. Hello. Finished. Oh. ¿Ya terminaron? Sí, solamente que se quedó Jonathan ahí con el número. Ok, go ahead. Okay, well, that's, hello guys, I'm really happy that you have finished very quickly. You finished very soon, terminaron rápido. But we're going to wait for the others. But first I will explain you something. Le voy a explicar dos palabras, two words that we're going to use it a lot. Dos palabras que vamos a utilizar pues bastante para to present the report, para presentar el reporte de la información que ustedes, con la información que ustedes ya tienen, ok? So, let's see. We're going to use his or her. Vamos a utilizar cualquiera de estas dos palabras. His or her. These are called possessive. Son llamados posesivos. No quiere decir que como las parejas que son posesivas. No, se refiere que esta palabra denota o demuestra posesión. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, ese es un ejemplo aparte. My name. Mi nombre. Mi nombre. ¿Ok? Cuando alguien dice your name, tu nombre. ¿Ok? Pero cuando decimos his, estamos hablando de su. O sea, por ejemplo, puede decir Douglas, puede decir his name, su nombre. O puedo decir de Raquel, her name. His se utiliza para demostrar posesión para hombre y her para mujer. O sea, his es su, pero refiriéndose a de él. Y her es su, pero de ella. En español tenemos la misma palabra, su para él y su para ella, ¿verdad? Por ejemplo,
Digo, estoy hablando de Luis, un ejemplo. Estoy hablando, I'm talking about Luis and his car. Estoy hablando de su carro. Y podemos decir, his car is black. Su carro es negro. Ahora estoy hablando de Xiomara, por ejemplo. Y de su casa, por ejemplo. Her house is big. Su casa es grande. ¿Ok? His car is black. Su carro es negro. Estoy hablando de un hombre. Her house is big. Su casa es grande. Estoy hablando de una mujer. Why I am explaining this? Porque explico eso porque lo vamos a utilizar en este momento. Para hacer el report, ustedes van a decir, his name is Mateo. Si hablaron con un caballero, his name is Michael o lo que ustedes quieran. Pero si hablaron con una compañera, van a decir her name is Cameron, o si le pusieron her name is Nurka o Shakira, lo que ustedes hayan querido poner, entonces van a utilizar her, ¿ok? Luego, para decir su apellido, van a decir his last name, su apellido, si hablaron con un compañero, van a utilizar his. Si hablaron con una compañera, van a utilizar her, ¿ok? Aquí está el ejemplo, miren, no hay donde perderse. Para decir la edad y el lugar, sí, vamos a utilizar he, she, ¿ok? No hay donde perderse porque aquí está el ejemplo, ¿ok? Aquí les presento el ejemplo, cómo pueden hacerlo. Recuerden que solo van a elegir uno, no me van a decir his, her, no. His or her, ¿ok? Así que vamos a comenzar con Xiomara, ¿ok? Xiomara, let's try, vamos a intentar. ¿Ok, Xiomara? Comenzamos. ¿Cómo sería? His name or her name? His name. Ok, continue. His name is John. Uh-huh. His last name is Homo. Okay. He is 22 years old. Perfect. He is Mexican. Mm-hmm. Oh, he's Mexican. Very nice. Mm-hmm. His phone number is 22 30 21 00. Thank you. Continue. His favorite food is tacos. Uh-huh. His favorite music is ranchera. Oh. His favorite color is black. Okay, me salieron rancheros ahí. Thank you, Xiomara. Okay, now let's move with Carmen. Okay, Carmen, your turn. Algunas cosas no se las oí, las voy a inventar. Eso me llega que inventen. Yes, go ahead. Okay, his name is Luis. His last name is Hernandez. He's 30 years old. Mm-hmm. He's of Mexican. He's from, he's Mexican, oh. Es mexicano. Okay, good, good. His number phone number. His phone number is 33 96 1997 8. Perfect. Continue. His favorite food is pizza. His favorite music is rock. His favorite color is yellow. Thank you very much, Carmen. Okay, now let's move with let's listen to Luis Gonzalez. Okay, Luis, please. Her name is Maribel. Mm-hmm. Her last name is Guardia. Qué bárbaro, Luis. Qué suerte. She is 61 years old. Mm-hmm. She is from Mexico. Perfect. Her phone number is 22 00 10 23. Tenés el número de Maribel Guardia. Okay. Yes, yes. Good. Good. Her favorite food is seafood. Ah, seafood. Mm-hmm. Her favorite music is rock. Hmm? Her favorite color is white.
Perfect, Luis. Very nice. Okay, now let's move with Douglas. Okay, Douglas, please continue. Okay, I don't remember too, so I will like. Yeah, you can invent. Okay, go ahead. Okay. Her name is Shakira. Wow, Shakira. her last name is Maria. She is 48 years old. Mm-hmm. She is from Brazil. Okay. Her phone number is 77053466. Okay. Her favorite food is fish. Her favorite music is pop music. Mm-hmm. Pop. Mm-hmm. Her favorite color is black. Okay, very nice. Thank you. Álvaro, tiene suerte ustedes. Elvi, your turn. His name is Kevin. Last name is Costner. Kevin Costner, really? Sí, tiene suerte. Okay, you're very lucky. He is 51 year old. He's from Miami. His number phone is 7265797777. James Bond. Okay. Okay. Food. Mm-hmm. His favorite food is beans, green beans. Mm-hmm. His favorite music is reggaeton. O sea que a Kevin Costner le gusta perrear. Okay. His favorite color is black. Perfect. Okay. Just remember, Elby, phone number. Uy, se me olvidó aquí la H. Phone number. Uh-huh. Phone number. Sorry. Phone number. Yeah. Very nice. His phone number. Thanks. Yes. Okay, no problem. And now let's listen to Raquel. A ver si salió suertuda también. His name is Francisco. Uh-huh. His late name is Martinez. Okay. He is 25 years old. Okay. He is from Italy. Okay. His employee, ¿cómo se dice? Phone number is 20 1648. His favorite food is hamburger. His favorite music is electronic. Okay. His favorite color blue. Is blue. Okay. Thank you, Raquel. Solo una cuestión. Favorite. Okay. Favorite. Okay. Thank you. Okay. Vamos a continuar. We're going to continue later with the rest. Porque si lo hacemos todo, se vuelve un tanto monótono, ¿verdad? We're going to do another activity and then we come back. Después regresamos con el resto. Let's see. Okay. We have difficult words. Sometimes we have difficult words. There are words that maybe we have problems. Tenemos problemas con algunas de estas palabras. Por ejemplo, name. Y se van a acordar de mí siempre cuando diga name. No me diga my name, teacher. My name. How about you? How about you? Y le vamos a agregar esta. How old are you? How about you? How old are you? Que serían cuatro. Three. Five. Tienen que ser la letra V, ¿verdad? O la B. Five. No, five. Five. Eight. Eight, nine, con N al final, nine. Que no me digan night, teacher.
nine, okay? Three, five, eight, nine. No les estoy pidiendo velocidad, les pido buena pronunciación. Years, years. Favorite, conté al final. Favorite, no, favorite. Favorite. Problem, M al final. Problem. Number, no, number, number. Y la otra es like, ¿verdad? No como en Facebook, ah, me dieron bastantes like. No, like, like. Ok, repito. Name, how about you? How old are you? Three, five, eight, nine. Years, favorite, problem, number, like. Ok, todos van a pasar ahorita, uno por uno. Pónganse activos porque ya me van a pues, activar el micrófono. Elijan solo uno. Si me eligen esa, elíjanme dos números, ¿verdad? De ahí el resto sería una palabra o una frase. We start with Cindy and then Jonathan. Come on, Cindy. How about you? How? Mm-hmm. How? Yes, thank you. Jonathan and then Zoila. Favorite. Good. Conté, favorite. Yes. Zoila. Favorite. Yes. Number. Number. Good. Luis and Henry. Years. Nice. Henry and Juan. How old are you? Good. Juan, Francisco. Después Francisco. Favorite. Nice. Muy bien. Francisco and Nelson. Ok. Creo que no está activo Francisco. Quizás. Bien, vamos con Nelson y Yesenia. Problem. Nice, muy bien. Yesenia en José. Favorite. Good. José en Santos. How about you? Good. Santos en Gilberto. Ok, bien, vamos con Gilberto entonces. Ok, Gilberto. How old are you? Nice. Carmen and Xiomara. How old are you? Good. Xiomara and Raquel. Problem. Nice. Raquel Douglas. Name. Good. Douglas. How about you? Yes. Muy bien. Creo que nadie se me quedó, ¿verdad? Okay. Okay. Let's move to this. Continuemos otra vez con esto. Y ahora, please, please, I will need Ivania. A ver con quién hablas. Cuéntanos, Ivania. Bueno, digo la mía, ¿verdad? Sí, la información que, okay. Que... Sí, es que se me cayó la señal, la verdad. Ah, entonces no tienes la... Bueno, di la tuya, entonces. Sí, sí, la tengo. La, ah, ok, la ok. De... Ok. ¿Usted preguntará o preguntará a la otra persona que estaba conmigo? No, Ivania, tú tienes que dar el reporte de la información. Vaya, los demás me estaban dando lo que ellos anotaron, preguntaron, okay. Le dieron la respuesta y anotaron, y eso me están diciendo. Uh-huh. Ok, sí. Ahorita. My name is Jacob. No, Ivania, miremos, aquí está en amarillo. Aquí está en amarillo. Entonces puede ser his name o puede ser her name. Ah, ok. His name, Jacob. Huh? His name. His last name. His last name is Rodriguez. Ok. He is. I am from Guatemala. No, Ivania. Ok, te voy a dar tiempo. He's from para Guatemala. Que, te voy a dar tiempo para que revises, Ivania, la información. Ok. Porque te falta la edad. Te voy a dar 2 minutos, ok. Ya regreso contigo, Ivania. Ahorita nos vamos con Juan. Ok, Juan. Ready? Ready. Ok, después vamos con Ivania. Please, go ahead. Ok, her name is Claudia. Yep. Her last name is Martinez. She's 40 years old.
Okay. She's from Canada. Her phone number is 43 55 61 82. Okay. Her favorite food is pupusas. Her favorite music is romantic music. Okay. Her favorite color is purple. Okay, thank you very much. Okay. Ivania, hoy sí, full power, ya estamos con todos los poderes, ¿verdad? Sí, listo. Excelente. His name is Jacob. His last name is Rodriguez. Si gusta, puedes alejar un poquito el micrófono, porque te escuchas como que estás enamorada. Sí. Ok. He's 24 years old. Okay. He's from Guatemala. His for her phone number is 179 182 146 137. Perfect, very nice. His favorite food is chicken. His favorite music is banda. His favorite color is blue. Nice, perfect, Ivania. Thank you. Cindy and then Soily. Okay, Cindy. His name is Henry. Mm-hmm. His last name is Martina. Okay. He is 24 years old. Okay. He is from San Salvador. He is from San Salvador, okay. His phone number. His phone number is 74 21 56 62. Mm-hmm. His favorite music is rock. His favorite color is blue and red. Okay, and y la comida, and the food, his favorite food? His favorite food is chicken. Thank you. Soily, your turn, please. His name is Bill. His last name is Clark. He is 45 years old. Okay. He is from Russia. His phone number is 51 40 40 63. His favorite food is Chinese food. His favorite music is reggaeton. Okay. His favorite color is blue. Thank you. Very nice. Bien, ya vamos a seguir con el resto. Para mientras, continuamos. The alphabet. Todos me pueden decir, teacher, ese tema es para niños. Well, people who work in call center, they need to spell. Ellos necesitan deletrear. They need sometimes to spell some names because they are very weird or they are very strange. Hay nombres que son raros, rarísimos, rarísimos. Okay? So, sometimes we confuse, porque yo he visto Vladimir con B labial, que la B labial es esta. Y he visto Vladimir con B labidental o con V. O sea, sucede. He visto, no se imagina cuántas veces o de diferente manera he visto la palabra Stephanie. La he visto como de 5 o 6 veces. And so, that's why we need to spell the names. A veces necesitamos deletrear los nombres, okay? So, to have a clear idea, 17 minutos y terminamos la clase.
mi gente, 17 minutos, ya casi. Okay. So, here we have the red letters are vowels. Las que están en rojo son vocales. Las que están en rojo son vocales. Ahorita vamos a iniciar con las vocales, okay? So, in this case, let me see. We have A, E, I, O, U. Okay? Este es A, como A, A, ¿verdad? A. Este es E. Normalmente confundimos esta. Esta, recuérdense cuando dicen I am from El Salvador. Entonces, I es como la letra I, I, ¿verdad? O cuando les pegan y dicen I. Esta es fácil, O. Esta es facilísimo, O. Y tenemos U. U, ¿ok? Así que les voy a preguntar a algunos de ustedes para que me digan la pronunciación. De, yo se las digo en español y ustedes me dicen en inglés. Por ejemplo, le digo a Gilberto E. Él me tiene que decir cómo se pronuncia. Ok, vamos a practicarla antes para que no se confunda. A, E, I, O, U. Le voy a preguntar a unas cuatro personas. Después le voy a preguntar a alguien que me las diga en orden. Así ve. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Y luego de reversa. U, O, I, E, A. ¿Ok? Sí, parece que puede ser un tema fácil, pero no. Así que comenzamos con Ivania. Ivania. Letra I. And then Carmen. A. La letra I, ¿cómo se dice? I. Ah, I, como cuando te pica algo. Ok. Carmen, and then Raquel. Carmen, la letra A. I. Mm-mm. A. A, como A, ¿qué onda? Ok. Raquel, letra E. I. Perfect. Gilberto, letra O. Esa es fácil. I can hear you. Oh. Muy bien. Luis, letra I. I. Excelente. Jonathan, letra A. A. Yes. Ahora quiero que me voy a seleccionar a esta persona y esta persona me tiene que decir las cinco vocales. A, E, I, O, U. Ok. Bien, vamos a ver. Le vamos a quitar el sueño a Xiomara. Ok, Xiomara. Quien esté bostezando le pregunto. A, E, I, O, U. De reversa, ¿cómo dice la canción? U, O, I, E, A. Ok, Douglas, de reversa. Oh. Aquí comenzamos. U, O, I, E, A. Ok, Elvi, normal y después de reversa. Thank you, Douglas. A, E, I, O, U. Ok, Cindy, U. De reversa. Tu momento ha llegado. U, O, I, E, A. Ok, perfect. Bien. Necesito que hagamos algo. Vamos a darle un repaso a esto porque ya nos quedan 13 minutos y necesito que los demás me den su reporte de lo que dijeron. Así que vamos a hacer un repaso sencillo. Ya tenemos las vocales que son las que más, para mi forma de ver, son las que más confunden. Pero tenemos A. No se confundan, ya la practicaron y ya se la saben. Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Como si fueran abejas. Z. Vaya, ahora. Acá. Siempre nos confundimos.
B de beso, burro. Y la otra es B. Miren, B es labio dental, labio de abajo y dientes. B, vaca, vaso, veneno. ¿Ok? Entonces, no me van a decir vaca, así con los dos labios. Vaca. No, se dice vaca. ¿Verdad? Aquí es M y aquí es N. Muchos se confunden con esta. Y es fácil. Cuando vamos a una fiesta, hay un DJ, ¿verdad? Quien pone la música es un DJ. Algunos se confunden con esta. Es ex, como su ex, amor, lloren, ex. Tenemos acá esta que es la Y, que es Y, ¿verdad? Y esta es que es W, ¿ok? Así que vamos a hacer algo. Vamos a repasarla una vez más. Y me van a decir su nombre deletreado. Cualquiera de los nombres, los que tienen nombre corto, ya le hicieron. ¿Okay? Si no, culpen a sus papás. Vamos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Así que vamos a hacer algo. Mientras los otros me dan su reporte de la información que captaron, necesito que todos escriban su nombre así separado. Por ejemplo, así. Alguien escribe... ¿Qué? Escribe Ana, por ejemplo. A. Escriban Ana y abajo escriban la pronunciación para que no se confundan. Escriben A, abajo, luego N, luego A, para que no se confundan. Porque mañana sí le voy a poner varias palabras y me las van a decir como sea, pero ahorita es una prueba, ¿verdad? Vamos poco a poco. Ok, relax. Mientras tanto, mientras los demás están preparando sus nombres, ¿verdad? Seguimos con el report. Y con el report, ahorita necesito que me ayude Henry. Henry, are you ready? Ok, Henry, vamos. His or her? Her. Vamos, come on. Her name her, is? Her name is Marcela. Okay. Her last name is Dominguez. Okay. She is her. ¿Cuántos años tiene? She is. Okay, ¿necesitas tiempo? Okay. Okay, Henry, te voy a dar unos dos minutos para que te prepares. Bien, vamos con el siguiente, que sería Juan. Please, Juan. No sé si ya pasaste, Juan. Yes, I'm sorry. Juan. Ah, no, José. José es. José, hello. Are you ready? Vamos, please. Yes. Her name is Brenda. Okay. Her last is Rodrigo. She is 33 years old. Aha. She is from Mexico. 11-6-16. Yes. Okay. Her favorite food is tacos. Nice. Her favorite music is Selena. Okay. Her favorite color is... Okay, perfect. Very nice. Jonathan, vamos contigo y después Gilberto. Okay, Jonathan, your turn. Her name is Sebastian. Okay. Is... His name is
Yatras. Okay. Is your whole 27? He is 27 years old. Okay. He is from. Siguiente. He is from. From Colombia. Okay. Is her phone number is 69, 46, 47, 65, and is favorite for is pizza is chicken. Its favorite music pop Latino. Its favorite color is red. Thank you. Gilberto, your turn. Y después Henry. Vamos, Gilberto, please. Okay. Her name is Selena. Okay. Her last name? Her last name is Quintanilla. Good. She is? She is 20 years old. Good. Her phone number? Su número? Her phone number? She is from? She is from? She's from the USA. Ah, the USA. Okay. Her USA. Phone number? Her phone number is? Okay. 24. Yes. 23. 65, 78. Good. Vamos con la comida. Food. Her favorite food. Her favorite food is pupusa. Good. Music. Her favorite music is the cumbia. Good. Color. Her favorite color. Her favorite color is black. Okay, thank you. And Henry, your turn. Her name is Marcela. Okay. Her last name is Dominguez. Pardon. Okay. She is year old 19. She is 19 years old. Okay. She is from? She is from San Salvador. Okay. Her phone number. Her phone number is sería el 22, 16, 71 y 94. Okay. Music. Ah, food, perdón, comida, food. Her favorite food is tacos. Music. Her favorite music is merengue. Y her favorite color is green. Okay, thank you. Bien, ya se nos acabó el tiempo, voy a pasar la lista. En el caso de Francisco, Nelson, Santos y Yesenia van a pasar mañana, ¿ok? Please, quiero que estén pendientes para decir present, hi o hello. Sería Cindy, hello. Hi, teacher. Hello, Douglas. Elby. Present, teacher. Thank you. Douglas, Elby. Oh. Here I am. Okay, Elby, está por ahí. Present, teacher. Henry.
Present. Thank you. Present. Ivania. Present. Thank you. Jose. I'm here. Okay. Juan. Present. Francisco. Thank you. Present. Okay. Gilberto. Oh. Present. Thank you. Jonathan. Present, teacher. Thank you. Luis. Present, teacher. Okay, very nice. Nelson. Present. Good. Sería Raquel. Santos. I am here. Okay, thank you. Xiomara. Present. Okay, Yesenia. Okay, Zoila. Present, teacher. Okay, Carmen. Present. Okay, este es solo una cosa. El día de mañana le voy a pasar el listado para que vean ustedes como cuál es su número de lista, ¿verdad? Porque veo que nos estamos tardando un poco en lo de la lista. Y la última recomendación, que antes de participar, por favor, traten de tener todo listo para avanzar con el tiempo, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, mi clase es bien activa y vamos pues avanzando. Los felicito, están haciendo su mejor esfuerzo. Empiecen a hacer las tareas de la plataforma, ¿ok? Empiecen a hacer para que no se me atrasen. Y el día de ahora la sesión la voy a tener con Elvi, ¿ok? Elvi, te me quedas, ¿ok? Gilberto, ¿tenías una duda? Yes, tell me. Present, pues. Estaba desactivado mi micrófono. Thank you, Gilberto. Thank you. Ya estamos arreglados. También igual a mí se me veía. Sí, sí. Ya, ahorita los pongo. Ok. Thank you. Okay. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Goodbye. Elvi, te me quedas. El resto, goodbye. Goodbye. Bye. Good evening. Okay, Elvi, te vas a dar cuenta que estos 10 minutos pasan volando, okay? Okay. Ni los vas a sentir. Hay tres opciones. Uno, revisamos la clase o algún tema que ya vimos y hacemos un refuerzo. Esa es una opción. Segundo, te hago una pequeña entrevista en inglés. Y tercero, puedo explicarte cualquier otro tema que tú quieras, si es un poquito más avanzado, si quieres, si posiblemente antes estudiaste inglés, si quieres aclarar algo, pues adelante. Hay tres opciones. Tú me dices qué quieres hacer en este momento, estos minutos. Tal vez una entrevista. La verdad que nunca he estudiado inglés. Estoy prácticamente comenzando. Estoy como practicando, jugando, digamos, en Duolingo. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Trato de ir todos los días también, ¿verdad? Para no quedarme también en eso, en el juego. Lo veo como un juego, ¿verdad? El Duolingo. Así tienes que verlo, así es un juego y así vas aprendiendo, ¿ok? La verdad que no sé prácticamente, conociendo palabras. Sí. Pero ahí vamos aprendiendo. Ok, mira, Elvi, te voy a hacer esa pequeña entrevista y luego te voy a hacer te voy a dar un feedback, que es una retroalimentación, cómo escuché tu pronunciación, qué si te cuesta, qué podemos ir avanzando, ¿ok? Así que pues, comenzamos. Tú contéstame todo en inglés, todo lo que puedas. Si tú tienes una dificultad, tú dime I don't know. Okay. I don't know, que es no sé. Yo voy a hacerte la pregunta de otra manera y si no, y si persiste que tú no sabes, tú dime, I don't know, y cambiamos otra pregunta. ¿Ok? Ok. Hello. Hi. What's your name? My name is Elvi Bonilla. Ok, perfect. And how old are you? I'm fine. Thank you. How old are you? I am 35 years old. How old are you? I am 44. Years old. Perfect. And how are you? I'm fine. Okay, perfect. Tell me, what's your occupation? I am salesperson.
Ah, you are a salesperson. Perfect. Salesperson. Okay. And where are you from? Donde vivo. Yes, I'm from. I am from in Armenia, Sonsonate. Okay, perfect. That's nice. Okay, what's your phone number? What's your phone number? 7705 3 4 5 6 6. Okay. And tell me, what's your favorite color? My favorite color is green. Good. What's your favorite food? Amo los frijoles. Ah, you love beans. Okay. What's your favorite movie? Pretty Woman. Pretty Woman. That's perfect. My okay. Favorite. Now tell me, Elby, do you know what time is it? ¿Qué hora es? Yes, no. What time is it? Night three. Okay, thank you. And tell me, do you have kids, boys, and you have sons and daughter? How many? One, two boys. Four. Two boys, two kids. And two girls. Okay, that's perfect. Are you married or are you single? I don't know. Okay, are you married, casada? Are you single, soltera? Divorce, yeah. divorce. Okay, you are divorced. Okay, tell me, Elby, where do you work? ¿Dónde trabajo? Where do you work? I work in Soluciones. Okay, perfect. And tell me, let's see, tell me, what's your last name? Bonilla. My last name, Bonilla Garcia. Okay, perfect. Okay, nice. How are you? Very good. Perfect. Okay, that's good. And what's your favorite music? Oops. Okay, good. What do you do in your free time, or what are your hobbies? Ay, no tengo hobbies. You don't have hobbies. Okay. Dormir, sleep. Sleep, okay, you like sleep, okay. Like sleep, uh-huh. Vamos a ver, Elby. Tell me about yourself. ¿Quieres contarme algo de ti? Cualquier cosa, aunque ya la hayas dicho anteriormente. Puedes decirme cualquier cosa. I work in Soluciones. I have 18 years. In the work, in your work. In the work, yes. Okay. I like my work. Okay. Me encanta mi trabajo. Okay, that's perfect. I love my family. Yes, perfect. I work for late for ellos. Uh-huh. Okay, for them. Okay, that's interesting. Very nice, Elby. Okay. Bien. Tu pronunciación es buena, fíjate, Elby. No sé si estudiaste, no sé, en otro lado. No en un curso, sino que como alguna materia o desde bachillerato. De bachillerato, pero tengo. ¿Te gustaba? No, la verdad que me siento que es un poco difícil el inglés porque se escribe, se pronuncia y de todas maneras. Entonces siento que, pero me gusta escucharlo. Por ejemplo, ahorita mi hija mayor se está graduando el otro mes de licenciada en mercadeo bilingüe. Mi hija número 2 está en quinto año de medicina y es estudiando inglés también en la Academia Europea. Uh-huh. Así que quizás de verlas a ellos y quería hacer algo diferente. Es pesado, la verdad que me toca bien pesado porque pues trabajo para
para mi casa. Dependen al 100% mis cuatro hijos y mi mamá de mí, porque okay. soy hija única. Entonces, todos los días viajo de Armenia a San Salvador y viceversa. Sí, entonces es un poco pesadito. Pesado. El tráfico sí. en la mañana, me toca irme temprano. El tráfico está pesado en Los Chorros. De regreso, igual, ¿verdad? Pesadísimo. Entonces, vengo a... El tiempo lo ocupaba para estar donde mi mamá, ¿verdad? Porque no vive conmigo. Claro. Ella me cuida a mi hijo pequeño, al último que tengo, que tiene 11 años. Entonces vengo, voy a traer a mi hijo. Me estaba con mi mamá, pero ahora me tengo que venir porque tengo que venir a recibir las clases. Pero sí, claro. Todos me están apoyando. Me dicen mis hijos, mamá, perfecto, está bien lo que estás haciendo. Sí. Todos me apoyan. Así que quiero aprender, ¿verdad? Sí, Elvi, yo creo que vas a aprender y hay diferentes maneras de aprender, no solo a través de las clases, sino que con unas aplicaciones. Yo siempre he dicho que escuchen música, busquen la letra, intenten cantar. Todo eso ayuda. Vean series en inglés con subtítulos en español y después la pueden ver con subtítulos en inglés. Hay muchas maneras, Elvi. Yo creo que tú me captas, entiendes bastante. Si te das cuenta... Duolingo. Todo eso ayuda, todo eso ayuda. Así que espero que sigas así. Gracias. Con ánimo, ¿verdad? Trato de hacer la clase entretenida porque sé que... Me gusta, la verdad. Pues yo en el curso anterior no me metí. En el curso anterior se metieron como 4 compañeros míos del trabajo. Okay. Y ahí lo escuchaba y todo eso. Yo no me animaba por el horario, porque bien cansado. Sí, a veces cansado. Me agarra el tráfico y llego más de las 8 a veces, ¿verdad? Entonces, tenía eso, ¿verdad? No. Incluso cuando me ingresé mis datos, le hice la observación a cuando me tomaron los datos, que probablemente me voy a conectar a veces sin video desde el teléfono, bajando los chorros en el tráfico, vea. Hagamos algo, Elvi, eso porque ya se acabó el tiempo. Ya viste que te dije que se iba a terminar rápido. Cuando te conectes así, tú me escribes y me dices, teacher, voy de camino. Uh-huh. ¿Verdad? Y te conectas y yo voy, y cuando tú llegas, me avisas, teacher, ya estoy en casa, o activas la cámara y ya puedo comenzar a preguntarte. Perfecto, porque todos estos minutos cuentan. Todos los minutos cuentan. Sé. Okay, sí, entonces no quiero que les afecte. Ok, Elvi, se nos acabó el tiempo. Ya ves que se va volando, ¿verdad? Sí. Un gusto conocerte y te veo mañana. Okay. Perfecto. Feliz noche. Bye. Feliz noche. Goodbye. Bye.